Buenas noches, Waldo Ramos. ¿Arrancamos? Arrancamos. Ya arrancamos. Bueno, bienvenido a la transmisión más de Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales, transmitido por Radio TV, VivoTV.com y Radio Capital. Que siempre me traba a veces. Sí, nada. Eso para burlarme del programa tropical. Y eso que estuvo haciendo el la plática que hace usted atrás de cámara. Bueno, bienvenido nuevamente, Rodolfo Porra, del programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. La gente quiere saber. ¿Por qué ese descanso personal suyo? No, tuve que tomarme un tiempito, la verdad que venía muy acelerado, muy eufórico. Eufórico. Y me trabo hasta ahora, así que todavía me voy a tener que volver. O sea que no se arregló, ya tenés que tomar un tiempo más. Voy a tener que volver otra vez para atrás, pero no, tenía que sí o sí parar, como dicen en el fútbol, parar la pelota. Y dije, bueno, es el momento y bueno. Perfecto, bueno, bienvenido como siempre, pero la familia igual se agranda porque acá no se desplaza nadie se va. No, por supuesto. En breve tenemos la introducción de Luciano Papaterra desde Mar del Plata con una entrevista que vamos a hacer al artista marcial y actor argentino, el señor Barzano, ¿sí? Que es un actor de la época de Sofovica, rompía hielo, batió el récord. Se agarró a Bollo con Echeverría. Bueno, tiene anécdotas, historias. Vamos a tener ahí un problemita, porque yo soy fanático de Echeverría. Pero bueno, este tuvo un ida y vuelta, se dio duro. Vamos a ver si es cierto. Hay pruebas que dicen, que aseveran lo que dice este hombre. Bueno, eso entre otras cosas. Pero yo quería hacer una pregunta a usted. Pregunta nomás. Empezamos con los palos. Vamos, ahí. Me he enterado en este tiempo que yo estuve en descanso, estuve en casa, estuve mirando la tele y de repente veo una lista ahí donde aparece un... Es usted, ¿no? Osvaldo Ramos. Sí, sí. En la lista de Vicente López, Villa Martelli. Exactamente, en Zona Norte tenemos postulado para concejal, hemos tenido un acercamiento con las grandes potencias políticas. Sí, sí. Y bueno, estamos... O sea que si antes no trabajaba, ahora menos, más o menos. No, señor, yo tengo testigo, es más, tengo un testigo, una testiga, yo trabajo todo el día. Todos los días a las 7 de la mañana, Osvaldito se levanta. Ahí está, por eso nos convertimos en la tercera fuerza nacional. Porque esta generación ahora trabaja de política. O sea, lo vieron lavando la vereda, cortando el pasto y dijeron, este sirve como concejal. Qué bien. Puede ser. Si usted ya es concejal, yo creo que tengo acá un papelito que le quería dar. Para que me anote para el nuevo plan. Yo puedo conseguirle un plan. Sí. Ya lo sé, si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Bueno, felicidades, la verdad, es una sorpresa que tengamos a un compañero que se dedica a la política y que va a trabajar por el futuro de Vicente Política López. Deportiva y social. También, sí, obviamente. Lo mío es el deporte. Así que vamos a ver qué podemos potenciar con los capitales económicos que tiene el municipio de Vicente López para hacer una gestión deportiva y potenciar la actividad, obviamente que las artes marciales... Eso habla un poco bien de usted porque usted se compromete con el país. Usted no agarra sus cosas y se va. Bueno, tampoco tiene dónde ir, pero... No tengo con qué irme tampoco. Tampoco tiene con qué irse, pero usted es uno de los que apuesta para el futuro. No me queda otra porque me tengo que quedar acá y tengo que formar algo acá que sea potable tanto para mi vejez como para los que vienen en la juventud, mis hijos, los nietos... Bueno, la verdad puedo, porque dice que a veces, bueno, ya que se ha levantado muchas cosas, quisiera felicitarlo. Despacito, porque tengo fractura de la mano todavía. Todavía no empezó a trabajar de concejal, ya está fracturado. Vamos bien, vamos, ya tenemos la primera enmienda. Le vamos a decir a Luciano que entre para que no. ¿Y qué pasa con Musa? ¿Qué pasa con Musa? Está bien, venimos bien, ¿no? O sea. Sí, le voy a comentar. Sacó el escudo, puso el escudo, lo hizo... Sí, fue un chasco, porque pensé que era una institución seria, ¿no? En un momento, nosotros, como usted sabe, bien, tengo el apoyo de Radio Capital, e hicimos toda la locución y el diseño, lo armamos en tiempo y en forma conveniente para una reunión que tenían ellos, y bueno, fue desmerecida la atención que tuvimos.
Ajá. Y después fue un fiasco con lo que se pactó para la publicidad, muy, muy agarrado con broche. Lo que me lamento de esa organización, que hay un gran colega, un gran maestro trabajando para enaltecer la actividad, que es lamentable que esté integrando para mí ese grupo. A mí me gustaría que se retire de ese grupo, ¿sí? Lámpara González, me gustaría que se vaya de ese grupo, porque es un histórico, un potencial, tiene una historia, que no es serio para mí la institución, que se intenta pregonar que tiene algunos problemas en el extranjero, ¿eh? ¿Se acuerda de Shirley que tenía...? Algunos, sí, algunas cosas. No, desconocemos en profundidad, sí, el tema. No vamos a meterlo en algo que no... Porque eso ya es algo internacional. No tenemos bien los datos. No tenemos información. Yo le puedo hablar de la experiencia mía. La experiencia mía fue... Pero ojo, que lo podemos conseguir, ¿eh? Levantamos el teléfono y... Son dos botones que tocamos, sí, acá, vía directo a Paraguay, acá, y le hacemos zoom. Este Samsung de ahí, dice Play. Hola, ¿qué tal? Listo. Y nos enteramos... La novedad. Eso es el tema, por eso usted está enojado. Está molesto, no. Decepcionado. Porque enojado estaría, no sé, qué sé yo, con un hijo me puedo enojar porque me falló, o le dije una hora, amigo. O con un amigo, por ahí, porque quiero que me traiga, no sé, 2 kilos de asado y me trae 2 chorizos nomás. Ah. Pero decepcionado porque, claro, veo un grupo que tiene entusiasta. Pero si le trae 2 chorizos no se enoje, porque ya con lo que está cara a la carne, con 2 chorizos le puedo asegurar que le gana. ¿Cómo se fue todo esto? Exactamente. ¿Cuándo van a volver? Fontela, ¿cuándo vuelve con el asado Fontela? Richard Dravenche. ¿Qué época aquella? Por Dios. Éramos 4 y comprábamos para 20. ¿Qué? ¿Te acordás? Se quedaba el dueño de casa. Yo me quedaba el dueño. El dueño de casa se quedaba con todo. Pero bueno, eso es otra anécdota. Pero escúchame, si era el asador y era el que limpiaba, el que servía la mesa, bueno, una porcioneta se tenía que llevar el dueño de casa, pobrecito. Llegó un momento que hasta el detergente lo cobraba. Pero bueno, ya está, son cosas que pasan, ¿eh? No vamos a traer cosas ahora que estamos hablando de artes marciales. Pero empezamos por el precio de la carne y terminamos con el detergente. Pero bueno, vamos, sigamos. Bueno, entonces la idea es esa. Sí, está bien. Tratar de que se normalice las cosas y prepararnos. ¿Cómo? ¿Usted se vacunó? Me vacuné, tengo las 2 vacunas y sabía que me iba a preguntar y como usted siempre a mí me decree, acá están mis 2 vacunitas. ¿La prueba? Después lo levanto. Acá está la prueba de que yo estoy vacunado y estoy apto. Pero esto no era, viajar, esto era el sello de la veterinaria. No, este es de la BCG, las KGB. Esta es acá, no sé si la cámara lo puede tomar ahí. Sí, sí, ahí. Sí, sí, ahí está. Ahí como está, hacía la su amiga. Baila ahora. No, la amiga de Fontela que quedó herida, quedó. Baila ahora. Bueno. Después quedó así, agachado en el escenario. Tengo posibilidades de salir de la República Argentina para ir a la República Oriental del Uruguay a visitar parientes, así que muy pronto estaré por allá. Bien. Espectacular. Bueno, vamos a preguntarle a ver si Luciano está en línea para seguir sumando gente. Y bueno, sí. Bueno, lo vamos a meter a Luciano Papaterra para continuar con el programa y a verle a la entrevista, a ver cómo se acomoda. Le vamos a dar tiempo. Y ahora se achicó todo, ¿viste? Ahora es un programa y usted ocupa mucho lugar en la pantalla. Y sí, sí, le decía, porque soy una persona no grande de volumen, sino soy grande de porcilla. Ah, lo dice mi amiga Neri, que yo ya, cuando ella era chica, yo ya era grande. Imagínese, ella tiene, no voy a decir la edad, pero... Tiene 51, Neri. No sé, yo... La 49, mujer. 51 años, Neri, si está ahí, confírmeme la edad. Sí, está, ella es una de mis admiradoras, fan número uno. Luciano Papaterra, quisiera saber atentamente si esa hermosa iluminación que ha logrado el día de hoy en sus estudios pagos, invertido con radio Pasión por el Tacón, lo ha invertido en Mar del Plata. Queríamos saber si me escucha y usted puede emitir el sonido directamente desde Mar del Plata, directo por Pasión por el Tacón. Muy buenas noches para ambos, ¿se me escucha bien? Buenas noches, sí, cómo no, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo va, Rodolfo? Mucho gusto. Le presento a Rodolfo Porra, Luciano. Lo conozco, a ver, al maestro lo conozco, porque obviamente yo soy unas camadas después en el tema del taekwondo, y lo conocí a usted, ese maestro Ovaldo, y lo conozco al maestro Porra. Correcto. Acá no le voy a decir maestro porque estamos fuera del ámbito del Dojan, pero bueno. No hay problema. Claro que los conozco a los dos, los conocía desde antes también. Me quedé pensando, bueno, una camada después. ¿Qué, eso, cómo lo traduce al castellano del público en general? Que vos y yo somos viejos.
No, es una cuestión de edad, es una cuestión de haber comenzado en el taekwondo. Podemos tener la misma edad y estar, qué sé yo, dos camadas después. Eso se nota mucho en las graduaciones, en el tiempo, en las épocas transcurridas. Pero podemos tener la misma edad y ser de dos camadas después, tranquilamente. ¿Sí? Como bien, bien, gracias, No, yo me acuerdo que usted tenía pelo cuando lo conocí, mi amigo. Yo le cuento algo. Yo, el taekwondo, como no era bueno pegando, aprendí a esquivar. Entonces, lo mismo cuando me tiran un palazo de eso, enseguida esquivo y me acomodo. Ah, usted era el que yo le tenía que descontar por esquivar la lucha, bien. No, bien, le comento. Lo hacía bien. Sí, sí, sí. Yo pegaba de contragolpe siempre. Exacto. Bueno. Luciano Papaterra, le comento, tenemos para el mes de... ¿no? ¿Qué mes tenemos la práctica, porra? La práctica la tenemos para el mes de noviembre, fecha de confirmar. En Mar del Plata. Octubre. Octubre. En el mes de octubre vamos a Mar del Plata. La fecha es a confirmar. Tenemos un datito nomás que Guerrini nos tiene que... Traten que no sea la segunda quincena porque me voy de vacaciones, les cuento. Segunda quincena ocupada. O la primera... Ah, ¿qué fecha se va usted? Mediados de mes. Justo mediados de mes me estoy yendo. Ajá. Un Rodolfo en espera. Ajá, caramba. Bien, y después tenemos en diciembre, ese sí, el empuque. Bien, en diciembre tenemos fecha ya para el torneo de Mar del Plata. El 12 de diciembre en Mar del Plata, torneo Master. Open. Open Master. Muy bien. O sea, organiza. ¿Tenemos el lugar donde se va a hacer? Sí y no. Le explico. Guerrini... Lo que sí sabemos es que va a llegar a la estación de Mar del Plata y después de ahí vamos a quedar... A ver, usted es conocedor de Mar del Plata y usted es un profesional de la actividad en su zona. Y Guerrini me dijo que es un estadio que está a 60 kilómetros, muy, muy, muy lindo el estadio que está a 60 kilómetros. ¿San Martín puede ser? ¿O Sarmiento, Güemes? San Martín. No, pero... Bueno, no sé. Bueno, está a 60 kilómetros antes de entrar a Mar del Plata y dijo que está... Ah, antes de entrar a Mar del Plata, ah... Claro, y Chapamalay, por hay ahí. Un dormis ahí que podemos pernotar. ¿Qué será en Chapamalal? ¿En Chapamalal será por casualidad? Ah, ya ahí me mató ya. Sí, si está saliendo Mar del Plata. Porque yo sé que han hecho varias actividades ahí, justamente de taekwondo, y puede llegar a ser ahí. No hablé con Carlos como para saber del tema, pero me imagino por la distancia, y si estamos hablando de las afueras de Mar del Plata, que sea Chapamela, bueno, un lugar muy lindo, aparte, sí, está, sí, estamos sí. Ahí sobre el mar. Siempre bien. Cuando no nos toca una sudestada, es muy lindo. Sabemos que es el aniversario de matrimonio suyo también, ¿no? No de matrimonio, es el aniversario, o sea, yo con mi señora tuve 6 años y medio de novios hasta que nos casamos. Real, hoy se cumplen 20 años de ese primer beso que selló nuestro amor. Muy bien. Oh, dame un beso, Rodolfo, me pone romántico. Qué lindo. Para nosotros es más importante esa fecha porque en realidad fue cuando nos conocimos y empezamos. El casamiento vino 6 años y medio después y si bien fue una fiesta muy linda, la disfrutamos, fue como eso. Y esta es la fecha que para nosotros vale más porque es donde comenzamos realmente. Anotó la fecha del primer beso, ¿no? Usted, el que está atrás de cámara. Bien. Anotó, ¿no? Bien. Bien. Cuéntenos algo... que es sobre el... Tírenle letra, porra, tírenle letra. No me puede poner esta letra, Fernando, por favor. Escúcheme. El invitado, hablemos un poquito del invitado. Sale yo Mar del Plata. Bien. Cuénteme algo sobre el invitado como para retomar la charla en el programa. Porque... Sí, vamos a empezar por el invitado. Si hablamos de Néstor Barcé, yo creo que sean pocas las personas que no se acuerden de aquellas históricas roturas de barra de hielo en el programa de Sofoy de la noche del domingo. Bueno, creo de los primeros artistas marciales en ser tan reconocido públicamente en la televisión, ¿no? No hablemos del ámbito deportivo que ya todos conocemos, sino, digamos, popularmente, por el que no era conocedor de las artes marciales. Después, bueno, debido a eso se vinieron cosas como las películas Exterminator, que si bien eran de humor, con DC y Franchella, digamos que metía esto de los ninjas, un poco de karate con Miguel Ramos, aparecía nuestro querido Kato también, el ninja que aparecía después en Lucha Fuerte. Bueno, se empezó a meter un poco lo que eran las artes marciales en una película de humor que tenía un poquito de acción
Pero para nosotros, los jóvenes de ese momento, la verdad que fue lindo ver artistas marciales argentinos peleando en pantalla, porque era algo nuevo para nosotros. Y bueno, después de eso intervino lo que era Brigada Cobra, pero bueno, más allá de y hubo una famosa pelea con quien era el bueno de las películas, y era Héctor Echevarría, ¿recuerdan ese correntino que vino de Miami que hablaba? Era un correntino que hablaba en neutro, era una cosa muy rara, pero bueno, fue un poco la cara buena de las películas y la serie. Y se acuerdan que hubo una pelea antes de todo eso, en el medio de eso, que le vamos a preguntar a Néstor después, que fue en el Superdomo de Mar del Plata, que fue muy vendida. No recuerdo cuántos rounds fue, lo vamos a preguntar después a Néstor, pero fue muy vendida, como si fuera, no sé, la final de kickboxing del mundo. Y bueno, la gente fue a ver estos dos personajes que aparecían en televisión, que fue, bueno, después nos va a contar Néstor también un poco, fue una pelea pactada, digamos, de light contact, y terminaron dándose en serio porque tengo entendido que Héctor le salió con todo de movida a Néstor. Creo que la revancha fue en el Luna Park, me parece. Ah, no lo sé. Muy, me parece, muy buen dato. ¿Eh? Se lo vamos a preguntar a usted por la. Y usted nombró a un tal Miguel Ramos. ¿Miguel Ramos? Bueno, Miguel Ramos es maestro de karate que aparecía también en las películas Exterminator, que vendría a ser la mano derecha de Héctor Echevarría en la película, que es más, muchas filmaciones son dentro de su dojo. Miguel Ramos se dedica a la política también, tengo entendido. Sí. Creo que trabajó en una de las películas que trabajé yo. Bueno. Bueno, pues sabes que este también hizo película cuando era pibe, este. Ah, buenísimo. Yo hice con Shoko Sugi, un japonés. Ah, norteamericano. Sí, cuando vino en Argentina. Sí, lo leí, la nota de Shoko Sugi en Argentina, sí. Exacto, bueno. Yo trabajé en esa película. Qué grande. Bueno, lo que le quería cerrar con esta nota, que más allá de su parte popular cine, lo que vamos a tratar hoy principalmente es su vida marcial, como sensei de karate que es. Es un especialista en rotura porque sigue rompiendo récord, ha hecho varios eventos de rotura, así que le vamos a preguntar. Tuve la suerte de sábado participar por Zoom de una clase de él de Makiwara, estuvo buenísima, aprendí un montón, la verdad que sabe muchísimo del tema. Y nos va a contar un poco que tiene, aparte, vamos a decir, un hobby, arma armaduras samuráis y hace presentaciones con eso y cuenta mucho de la historia de los samuráis, pero hace unas cosas bellísimas. Así que vamos a preguntarle a Néstor toda su vida marcial, aparte de esto de que conocemos por cine y televisión. Espectacular. Bueno, entonces lo invito a que vea el video, ¿sí? El video de introducción a su bloque, y le vamos a pegar un videito hasta que se conecte el señor Barzano. ¿Eh? Néstor Zoom. Barcé. ¿Eh? Ah. ¿Néstor Barcé o va otro antes? Néstor Barcé, perdón. Y no, le voy a mostrar la cortinita. ¿Quién? Hay un Rodolfo en espera. No, Rodolfo no, es Néstor Barcé. Néstor Barcé no se llama Rodolfo, ¿no? No sé, ya le estamos avisando que me conteste. Así ya estamos. Pues yo le dije tipo 21:30, estamos 21:20. Bueno, ya le estoy avisando. Sí. Bien. Y acá, bueno, yo aprovecho este minuto, segundo, que dice Jorge Fontela. Ahora sí, el plantel completo, gran regreso de marzo, el maestro Rodolfo Porra. Saludo a Corriente, hermano. Un abrazo bien fuerte, Fontela, gracias por el apoyo. Ya le voy a hacer la pregunta que me pediste. A Rodolfo le cuento que yo estoy siempre muy en contacto con mi amiga, alguien que me ha ayudado mucho, que me ha tirado mucha data, María Nery López Preciado. La verdad que es una gran amiga que siempre le he hecho una consulta de cómo manejarme en el ambiente este. Y siempre está dispuesta a atenderme un llamado, así que bueno, por medio de ello también lo conocí al maestro. Bien, gracias. Bien, Rodolfo Julio Iribán, no sé de dónde será, dice, no se escucha. ¿Será? Puede ser que haya un problemita ahí que no se escucha. Yo escucho todo bien acá. ¿Vos escuchás? Yo escuché ya la transmisión. Bien, ¿será que no habrá subido el volumen? A ver. Bueno, entonces, no le contestó si es Rodolfo, ¿no? Bueno, vamos entonces. Se escucha bien, lo chequeé por Facebook, se escucha bien, así que no hay problema de eso. Bien, podemos preparar la tanda, dos tanditas como para tomar un respiro, cualquiera de las publicidades. Vamos con dos tanditas y ya regresamos hasta que le damos introducción al señor Barcés. Vamos, a la tanda. Thank you.
Academia Black Belt, director general Gastón González, alumno de Grand Master Nan Sun Choi. Te invita a su academia a practicar taekwondo, kickboxing, gimnasia deportiva y MMA recreativo. De lunes a viernes de 8 a 19 horas. Las opciones son Círculo Italiano de Guerreros, Quintana 2856 o Sido Hispano 2828 en Virreyes. Academia Black Belt, tu mejor opción en Virreyes y San Fernando. Podés pedir tus informes de la Academia Black Belt al 11 54 92 25 82. Academia Black Belt, tu mejor opción. Confederación Argentina de Taekwondo, interregulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT. Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. CAM, la Mutual del Artista Marcial. Una entidad, cientos de servicios. Mutual de CAM, servicios médicos, capacitaciones gratuitas, certificaciones oficiales, proveeduría deportiva, turismo y mucho más. Búscanos en todas las plataformas o redes sociales o en nuestra página web mutualdecam.org. Mutual de CAM, la Mutual del Artista Marcial. Sponsor oficial de Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Fusión, la marca líder en Argentina. Fusión te provee todo lo necesario para la práctica del taekwondo y las artes marciales. Listas de precios al público e instructores registrados ya disponible. Fusión, la tendencia marcada por una empresa seria que invirtió en tecnología para prestar el mejor servicio de producción y así brindarte productos líderes en el país. Fusión, la marca elegida por vos. Fusión, auspicia, pasión por el taekwondo y las artes marciales. Te presentamos a Giorgio Boutique, exclusiva en Corrientes Santo Tomé, Hipólito Yrigoyen 875, un lugar ideal para la compra de indumentaria y calzado. Siempre a la moda, exclusivo. Giorgio Boutique, Hipólito Yrigoyen 875, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Combat Diseño te sigue presentando sus zapatillas para artes marciales, un producto de alta calidad. Suela de goma especial pegada y cosida, lo cual te facilita la práctica en tu gimnasio de artes marciales o prácticas al aire libre, evitándote torceduras de tobillo o falsos equilibrios, dejándote desplazar cómodamente todas tus técnicas de combate en colores blanco y negro. Zapatillas Combat, líder en el mercado argentino. Bueno, bueno, acá estamos. Propaganda nueva, qué bueno. Hay propaganda nueva, hay sponsor nuevo, hay gente que todavía apuesta. Sigue apoyando el canal, bien. Bien, le voy a mostrar la cortinita que quedé calencho el otro día, no se la mostré, Luciano. ¿Usted me escucha? Sí, sí, lo escucho perfecto. Bien, le voy a pedir a Fernando que me ponga la cortina de Luciano Papaterra de artes marciales, por favor, para el bloque.
ahí. Muy bien, vamos. Muy linda la presentación, la verdad, muy buena, muy... ¿Le gustó, Luciano? Está hermoso, muy bueno, muchas gracias. Hubo mucha creatividad acá. Bueno, yo... esa palabra humildad, ¿sabe cómo se llama mi escuela de taekwondo? Se llama Hyeomseom, que en coreano significa humildad, precisamente. Bien. Mire usted, acá producción me está pasando lo que yo había perdido, que eran mis anteojos. Con razón embocaba las fechas. No veía. Fíjese que apenas un solo mensaje pude leer, pero bueno, nada. Bueno, ¿me escucha, maestro Barce? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Acá le presento a Rodolfo Porras. Mi nombre es Osvaldo Ramos y bienvenido a Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales. Un gusto en conocerlos, en verlos, al menos por acá. Bueno, muy amable, gracias, igualmente. Bien, bueno, la verdad que es un honor para nosotros con un artista marcial y un actor argentino que tenga este currículum. Es lindo que gente argentina trabaje y haga historia, ¿no? Como lo han hecho tantos actores y usted del lado de las artes marciales, de la época de Sofovich. Gracias, el honor es mío de estar conectado con ustedes, gracias por darme el espacio, por llamarme. Agradecido. Sí, no, sabemos siempre que le va a llegar un cheque de $500, pero bueno, eso es por amistad. No, pero como dijo Luciano recién. Bienvenido. Como dijo Luciano recién, que cuando él era más joven, lo veía por televisión, veía su rotura, veía sus hazañas. Y bueno, para mí lo mismo, hoy poderlo entrevistar, estar acá, aunque estamos lejos, pero es como que estamos cerca, es un gran placer para mí. Gracias, la magia de la tecnología, por suerte. Correcto, muy bien. Algo bueno que trajo esta pandemia, digamos, algo bueno que ha hecho que no. El miércoles pasado, cuando iba a salir, se largó una tormenta acá. Porque yo estoy en el medio del campo. Realmente estoy en Córdoba, pero estoy del otro lado de las sierras. No estoy en la ciudad de Córdoba. Estoy en un pueblo que se llama Villa Las Rosas. Es un pueblito, no es ciudad. Entonces, el clima lo maneja la montaña. De repente se levanta un viento y cambia todo el clima, y nos pasó eso la otra noche. Estaba el día bárbaro y de repente se levantó un viento, cayó nieve en la montaña y se congelaron los transformadores y se cortó la luz en todo el pueblo. Y disculpe la curiosidad, ¿ese es su domicilio permanente? Me vine en cuanto abrieron la pandemia, cuando se abrió, que abrieron la cuarentena, perdón, mejor dicho, mi hija vive acá hace 3 años. Y yo me rajé para acá, me escapé de Buenos Aires y me vine para acá. Ah, bien, pero la residencia entonces permanente suya es acá en Buenos Aires. Yo tengo la casa en Buenos Aires y la escuela, pero me vine para acá, cerré el gimnasio, alquilé la casa y me vine para acá, me alquilé una cabañita acá y me puse a dar clases acá. Bien. Me traje todo para acá. Ah, qué decisión así tremenda, ¿no? Sí, me escapé, quería todo ese año encerrado y todo, me escapé acá a las sierras, acá es campo, las casas están una... Hay entre casa y casa capaz que hay 2 hectáreas, entonces me vine para acá, me escapé. ¿Y la relación con su hija es muy buena ahí? Sí, ella está con, yo estoy separado desde que ella tenía 3 años y a los 7 años se vino a vivir conmigo y nunca nos separamos. Bien. Ella después se casó, yo le di, en mi casa teníamos lugar en el fondo y edificaron su casita en el fondo y bueno, hasta que se vinieron a vivir para acá, vinieron un día de vacaciones, se enamoraron del lugar y se vinieron hace 5 años y yo me quedé allá y en cuanto me pude venir, me vine yo también. Está hablando con dos padres de iguales, separados y con hijos, ¿no? Sí, al menos a mí me lo dejaron, ¿no? Sí. No, sí. Los míos se quisieron quedar igual que los suyos, así que no, bien. Bien, bueno, lo vamos a dejar un momento ahí a charlar con Luciano Papaterra, que está adornado ahí con un cuadrito,
Y a medida que... le vamos a dar pie. Por lo menos hoy iluminado, ya es un avance. Lo dejamos charlar y a medida que va pasando el tiempo le vamos a ir pasando a Luciano los videos que tenemos de imágenes de ustedes. Bueno, Luciano, haga uso y abuso de su tiempo. Tiempo en el aire. Bueno, buenas noches, Sensei Barcé, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luciano? ¿Te puedo tutear? Porque eso ya te considero. Sí. Bueno. Sí. Néstor, querido, sos el dragón para todo, para toda la gente, sos el dragón, es tu... ¿El dragón te lo pusiste vos o te lo puso alguien? No, cuando me llamaron para hacer la película, no tenían el nombre del personaje. ¿Ah? Y en la yo sé si fue en la segunda o en la tercera reunión que tuve con Carlos Mentasti, que es el dueño de Argentina Sonofilm. ¿Sí? Yo era hacía calor ese día, era casi primavera, verano. Y yo estaba con una musculosa y una camperita de jean. Y cuando estábamos en la oficina nos pusimos a hablar, estábamos ahí charlando y yo me saqué la campera de jean y en el brazo tengo tatuado un dragón yo. Sí. Y estábamos hablando y atrás de él estaba parado Carlos Olveira, que era el socio de Carlos Mentasti. Y le dice, le toca el hombro y le dice, ¿sabés? Ya tengo el nombre del personaje para él. Y le dice, ¿cuál? Le dice, el dragón, mirá, tiene un dragón en el brazo. Y ahí me quedó. Le encantó y me dice, ¿te gusta? Y cuando me dijo a mí, el dragón, sí, ¿cómo lo voy a querer? Eso. El dragón era Bruce Lee. Y cuando me dijo, ¿querés ser el dragón argentino? Obvio, le dije, me encantó, le digo, y ahí quedó. Qué grande. Y sí, quedaste para toda la historia, ya quedó. Para toda la historia. Yo siempre digo en los reportajes, cuando siempre charlando con alguien, digo que cuando yo me muera, en la lápida va a decir en grande, aquí yace el dragón y abajo en chiquitito, Néstor Barcé. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí. Ah, pero yo creo que es tan famoso tu nombre como tu apodo. Sí, de las dos maneras la gente te responde. Sí, pero la gente por la calle me grita, o sea, los más conocidos, ¿no? Que uno conoce más, Néstor. Pero la gente por la calle me grita dragón. Dragón. Vos sos el dragón, vos dragón. Yo estoy tan acostumbrado que a veces. Es como tu nombre artístico. Decime dragón. Es como tu nombre artístico allá. Sí, me quedó pegado. Sí, Néstor, una de las cosas que hablamos el otro día con vos y que fue mi interés en hacerte esta nota, o sea, vos tenés 1000 notas, si uno se mete en internet va a encontrar 1000 notas, y pues invito a la gente de paso, porque muchos me dicen, Barcé, que esto y lo otro. Digo, mirá, ¿querés saber de la vida de Barcé? Tenés 18.000 notas que cuentan anécdotas, que aparte tus anécdotas son divertidísimas, que ya le dije a los chicos que después podríamos contar alguna, te mata de risa, porque la verdad... Aparte, yo creo que esa imagen que le quedó a la gente de ese malo de las películas y conocerte a vos, que sos un súper simpático, agradable, humilde, o sea, sos como el blanco y el negro, todo lo contrario al dragón de las películas. Sí, es verdad. Sí, es así. Sí. Y una de las cosas que por ahí yo veo mucho, que hablamos como es el otro día, que hay muchos fanáticos de las películas, de Brigada Cola, de todo eso, pero a veces pocos se interiorizan en tu entrenamiento, en tu vida marcial como sensei, en tu parte de enseñanza, que de hecho te agradezco mucho, me invitaste el sábado a esa clase de Makiwara, vía Zoom, y en un ratito aprendí tanto, tenía tanta gana de meterme adentro y decirte, a ver, pará, explícame esto, explícame el otro, porque son 1000 dudas que uno tiene, y la primera que empecé a decir, claro, ¿cómo no me voy a romper la mano si le pego mal? ¿Cómo no voy a hacer esto si le estoy pegando mal? Néstor, claro. Contanos un poco de toda esa vida marcial tuya. ¿Cómo arrancaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué artes marciales pasaste? Por favor. Arranqué con el karate, que es lo único que hice en mi vida. Bien. Cuando tenía... Iba a cumplir 10 años. Y yo veía en las películas... Mi papá me llevaba a un cine en Avellaneda, que era el cine Roca, que no existe más. En la época quedaban 4 películas. No, esa época que uno pagaba la entrada. Sí, me acuerdo, que te daban la entrada en la escuela. Ese cine era un cine de acción, eran todas películas de artes marciales chinas y de películas de acción norteamericanas. Y daban siempre alguna de Akira Kurosawa, de Samurai, o alguna china de Kung Fu, y de los romanos. Y yo empecé a ir al cine con mi papá a esa edad, y le decía que yo quería ser como los personajes esos de las películas. Entonces me decía él, bueno, pero son actores. Le digo, sí, pero pelean. Entonces me decía, sí, porque hacen lucha.
Mi papá ni sabía lo que eran las artes marciales, normal, yo tampoco. Normal, sí. Y bueno, mi sueño era ese. Hasta que un tío que tengo que hacía lucha greco-romana, en ese momento tenía 80 años, tenía un lomo terrible, me levantaba a mí con un brazo, me levantaba. Y deportista de toda la vida. Le dijo a mi viejo, acá en Avellaneda hay una escuela, le dijo, ¿qué hacen? Lucha, lo que él quiera hacer. Le dice, vamos, 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 ayudo, no sé lo que hay, le dijo. Y fuimos con mi papá, con mi tío. Ese era el tío Pata. El día que fuimos nosotros había... ¿Eh? El tío Pata, el tío que alentó a tu viejo a que te lleve. Digamos, sí, porque mi vieja, imagínate, mi vieja no quería saber nada, me decía, al nene lo van a cagar a palo. Sí. Entonces, mi viejo hacía así, me decía, y bueno, que se haga hombre, que se haga hombre a los palazos. Y entonces fuimos, y el día que fuimos había judo. Y miramos la clase y a mí no me gustó. Cuando salíamos, la recepcionista le dice a mi papá y a mi tío, ¿les gustó al nene? Porque era un pendejo, era chiquitito, tenía 9 años. Y le dice, no, no le gustó. Ah, bueno, vengan mañana, le dice, que mañana hay karate, le dice. Y nosotros no sabíamos ni lo que era. Y bueno, y nos fuimos. Y mi tío me dice, vengan, vamos mañana. Y bueno, al otro día fuimos a ver, justamente... Era la clase de karate que a mí, que era lo que yo quería, y dije, esto es lo mío, y ahí quedé. Sin saberlo, la escuela de judo era la de Sensei Hamamoto, y la escuela de karate era la de Sensei Tsuchiya. O sea que en cualquiera de los dos lugares que me hubiera entrado, hubiera estado con un gran maestro, ¿no? Porque era el Sensei Hamamoto y el Sensei Tsuchiya. Así que bueno, pero a mí me gustaba el karate y me quedé en la escuela de Sensei Tsuchiya. Vos hoy, Néstor, y acá estoy, 53 años después. 63 años tenés hoy. Tengo 63 y hace 53 que practico. Casi. Claro. Porque iba a cumplir 10 años cuando empecé, todavía no había cumplido. Montón de años, ¿qué te parece? Así que sí, siempre por el camino del karate. ¿Y alguna vez incursionaste, ¿no? Como que seas invitado, o te mantuviste siempre en la línea de karate? No, tenía un compañero mío, Roberto Sánchez, que es un profesor, un maestro de ahora de Aikido. Él es más chico que yo, creo que le llevo 5 años, pero en esa época se notaba, ¿viste? Claro. El otro tenía 5, vos tenías 10, era un... Seguro, era mucho. Y él era más chiquito, era más chico, y me veía a mí haciendo karate, entonces después de grande empezó a hacer karate, pero después le gustó más el Aikido, y hoy es un gran maestro de Aikido. Y yo a veces los sábados, esto era unos 15 años atrás, los sábados me iba al Club Kramer, que él enseñaba en el Club Kramer en Avellaneda, y me iba con mis alumnos a practicar con los alumnos de él, y hacíamos una mezcla de karate, nos cagábamos a palo, hablando mal y pronto. hacíamos de todo, claro. Nos divertíamos. Así que no, lo mío siempre fue el karate. Yo soy de esos que piensa de que hay que perfeccionarse en un arte, y porque, a ver, el tema es así. Se nos lleva toda la vida el arte que practicamos. Bueno. Nunca llegamos a la perfección. Entonces, ¿para qué me voy a meter en bolonqui aprendiendo otro arte si todavía no perfeccioné el mío? Está bien. Yo me doy cuenta que tengo 53 años de práctica y todos los días aprendo algo con mis alumnos o cuando estoy entrenando. Entonces, dije, me dedico a una sola cosa, al hacerla bien o tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, acá estoy. Ahora, Néstor, me decís eso y por otro lado te he visto en fotos con armadura samurái, con katanas, con arcos. Porque tiene mucho que ver, porque el arte que practico yo, las artes marciales japonesas, vienen mucho de ahí. O sea, en la escuela mía nos enseñaban a manejar la katana, nos enseñaban a manejar el nunchaku, el bo, la tonfa, o sea, son cosas que nos enseñaron Todo lo que es el kobudo de karate, digamos. Claro, sí, no, kobudo no, ya, o sea, el kobudo, viste que es específicamente bien las armas. A nosotros nos enseñaba, teníamos que saber manejar la tonfa, el bo, si te gustaba la katana, el sable samurái. Entonces, viste, el kobudo, yo tengo amigos que se dedican pura y netamente al kobudo. Claro, sí. Y no, por eso me viste con la armadura. ¿Pero sabes por qué me viste por la armadura? Porque el Sensei Tsuchiya, que es descendiente de samuráis, es descendiente de una familia de samuráis. Y él,
cuando estaba acá en el país, le donó al Museo de Armas de la Nación, el que está ahí en Santa Fe y Maipú, en la esquina, ¿viste donde está el Círculo Militar en Buenos Aires? Bueno, sí, ahí sí, está sí. El museo. Si vos entrás, está la Sala Oriental. Y en, contaron, la zona, no en la Sala Oriental, la bárbara, sí. Es hermosa. Y está, hay como 7 u 8 armaduras samurái. Bueno, yo sé que él donó 3 o 4 armaduras de su familia al Círculo Militar, ¿entendés? Y yo iba siempre, como a mí me gustaban las películas de samurái, iba siempre con mi papá, que me decía, vamos a pasear al centro. Yo le decía, sí, llévame al Círculo Militar otra vez, me decía mi viejo. Y yo iba a ver las armaduras samurái, y siempre le decía, algún día voy a tener una, algún día voy a tener una. Mi viejo me miraba como diciendo, sí, viste, este pibe está loco. Y bueno, por eso de grande terminé teniendo armaduras, viste, por eso. Bien, ya vamos a llegar a eso y me vas a contar cómo es que las haces. Vamos a leer un poco tu historia. 18 años, octavo dan de karate 2, estilo Yurite, ¿no? Sí. Alumno, ya dijiste, de Sensei Hideo Tsuchiya. Pronunciarlo. Sensei Tsuchiya, después Sensei Tsuchiya se fue a... Cuando Sensei Tsuchiya se fue a Japón, bueno, quedó acá encargado Sensei Calayo, quedaron un montón de maestros importantes, Delfor González, bueno, viste, quedaron sí. Un montón. Y ahí la escuela siguió, la escuela siguió estando. Maestro Delfor acá de Mar del Plata. Claro, Delfor González, maestro del Sensei de Mar del Plata. Sí. Bien, 18 años de competencia. Obtuviste 2 títulos sudamericanos, uno argentino y otro panamericano, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, en los 80, como dijimos, se hizo famoso en la TV argentina latinoamericana con un par de hitos, La Noche del Domingo, de Gerardo Sofovich. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a que te propusieran hacer las roturas ahí? La gente no sabe que yo, la gente me identifica por el programa de Gerardo, porque Gerardo fue el que me dio continuidad. Sí. Pero yo venía de hacía 10 años, yo arranqué en el 90. Yo estoy con Gerardo recién en el 88, mirá. Y yo venía del 80 de hacer exhibiciones en todos los canales. Había viajado a Chile, a Venezuela, a la televisión de Chile, Venezuela. Andaba por todos lados haciendo exhibiciones. Y acá en Argentina pasé por todos los canales. Pero el que me dio más continuidad en ese momento, en el 80, fue ATC, en el programa A Todo Color, que dirigía Fernando Bravo. Mira. Después de ahí fui a Venezuela, estuve trabajando en Venezuela, vine, fui a Chile, vine, bueno. Y andaba en todos los canales, en todos los programas me llamaban para romper barras de hielo. Pero cuando me llamó Gerardo, lo que hizo Gerardo fue, aparte de que era el programa número 1 en ese momento, ¿no? Era el que más rating tenía, fue darme continuidad todos los fines de semana. Por eso la gente me dice, se piensa que yo arranqué ahí con Gerardo. Claro, lo toma como porque bueno. Porque incluso en esta venía de... Hay fotos tuyas con Guy Williams, con el zorro, ¿no? Sí, por eso. Eso fue en Venezuela. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en la televisión de Venezuela, en Canal 2 de Caracas, Venezuela. Radio Caracas, Venezuela. Qué lindo, ¿no? Me mandaron de ATC. Me mandó Argentina Televisora Color en esa época. Allá tenían un programa, había un programa de esos ómnibus que duran, viste, 8 horas, 7 horas los sábados, claro. Los domingos. Y bueno, ahí estuve con Guy Williams, con La Chilindrina, con Ángela Carrasco, qué sé yo, un montón de actores que pasaron, que trabajamos juntos la temporada esa. Así que hiciste un montón de cosas. Bueno, y llega 1989 y se te da esto de los Exterminators, ¿no? Ahora, yo me imagino vos que te iniciaste en las artes marciales porque lo fuiste a ver al cine, porque fue tu motivación. Llega ese momento y decís, ahora yo voy a ser el que esté en la pantalla. El sueño del pibe. El sueño del pibe. El sueño del pibe. ¿Y cómo vos motivaste un montón de gente a iniciarse en las artes marciales también? ¿Eso lo pensaste? Es lo que nunca lo pensé, pero es lo que más agradezco. Y siempre digo que más allá de los récords que tengo, el récord más lindo es ese. Cada vez que me escriben, vos no sabés la gente que me escribe, me dice, yo practico gracias a usted, o yo me hice profesor gracias a usted, o yo lo seguía, o yo lo miraba, o miraba las películas, o lo miraba con las barras de hielo, o lo sigo en los récords, y entonces me dediqué a las artes marciales. Eso es lo más lindo. Que no pensé que iba a pasar cuando hice las películas. O sea, yo pensé que iba a hacer las películas y nada más.
pero es lo más lindo eso. Cada vez que me dicen, yo arranqué porque lo miraba, porque... yo digo, bueno, qué sé yo, ¿no? Es como que, no, pero casi son todos alumnos míos, aunque nunca los haya visto. Porque digo, bueno, los inspiré al menos. No importa si lo que hice, a algunos les gusta más, a otros menos, pero al menos los inspiré para que hicieran artes marciales. Porque hay algo muy loco. Como a mí me inspiraron otros. Bueno. Hiciste un papel de malo, malísimo, porque la verdad que metías miedo, ¿no? Yo calculo que esa edad, cuando vive el carrete, si me llegaba a cruzar la calle, yo me escondía atrás de algo. Porque tenías una, pero malísimo. ¿Sabes que los chicos lloraban. Los padres, vos imaginate esta secuencia, no sabés las veces que me pasó. Iban los padres con los chicos chiquitos, ponele 7, 6 años. Claro, los padres me reconocían. Entonces decían, ¡uy, el dragón! Y levantaban a los chicos y le decían, ¡mirá, el dragón! Y los pibes hacían, ¡ah! Y yo los miraba y decía, no los torturen más, pero miralos, el dragón. No sabés las veces que me pasó eso. Hiciste un malo al estilo Titán en el Ring, esos malos Titán en el Ring que iban mirando a la gente más, gritándole cosas. Eras un malo malísimo. Sí, y yo quería ser más malo, pero no me dejaron. No. No me dejaron porque como era una película para chicos, no me dejaron. Vos fíjate que en las películas que hicimos nosotros no hay sangre. No, es verdad. El único momento que se ve sangre es cuando yo salgo de abajo del agua que peleo con el cocodrilo. Es el único momento que en la película ve sangre. Se lo robaron en una película de Tarzán, te conté esa parte, ¿no? Pero cocodrilo lo comimos en un asado después con la producción. Ese no llegó a cartera siquiera. Yo me hice las botas tejanas con la colega piel de cocodrilo. Che, Néstor, tuviste, las Exterminators, tuviste en dos, en las primeras dos, ¿no? Y después vino lo de Brigada Cola. Pero tuviste un antagonista que era el bueno, que tuviste una pelea muy famosa acá en el Superdomo de Mar del Plata. Yo era muy chico, no pude ir lamentablemente, pero gracias a Dios un día la subieron, que vos estuviste atrás de eso un montón, la pudimos ver, después de un montón de años, que para mí fue la gloria ver la pelea, al fin, la famosa pelea. La hice subir yo, yo fui el que pidió que la subieran. Porque yo había pedido que nunca la pusieran al aire la pelea. Che, contanos, esa pelea, el productor, eso fue justo antes de la película, ¿no? Eso fue en el 88. La película es un año después. Al otro verano, casi un año después. Y fue famosa. Después al final te vamos a preguntar por eso, porque decían que decía Porras recién que había habido una revancha en el Luna Park para él después que se hizo, pero... El contrato era el Superdomo en Mar del Plata, el Luna Park en Buenos Aires, y no me acuerdo, no me acuerdo en qué lugar de Bariloche. Iban a hacer tres peleas exhibiciones iban a hacer. Si iba a ser como la que hicieron acá, iban a terminar roto. Claro, porque nunca fueron exhibiciones, terminamos a los tortazos como el colectivero que se baja a pelear con el taxista, ¿viste? ¡Pa! ¡Pim! ¡Pum! ¡Me chocaste! ¡No! ¡Vos me chocaste a mí! Si una cosa así fue. Claro, fue terrible. vamos a dejar eso para el final, porque si no voy a terminar haciendo las notas que te hacen seguido. Escuchame una cosa. Hacés varias de estas exhibiciones, pero al mismo tiempo tratás de romper récords. Que vos nos contarás de dónde salen esos récords, cómo los rompés, y aparte contanos un poco ese entrenamiento. Yo la verdad, sinceramente, cuando te veo romper barra de hielo, porque no es que rompes una vez, le das una otra. Uno que rompe, yo rompo una tabla y me queda el brazo de la miseria, dice, pero ¿cómo hace este hombre? Contanos un poco cómo es toda esa historia, cómo es ese entrenamiento, cómo lo preparás. Yo siempre lo digo porque como sé que mucha gente sigue lo que hago, siempre aclaro que yo logré, porque yo soy el único en el mundo, que te parezca mentira, que rompe las barras de hielo pegadas. Yo no les pongo más separaciones a las barras de hielo. Ah, mirá. El último récord que hice fue 5 barras de hielo pegadas. Que me le tuve que dar 4 golpes para poder romperlas. Porque es un masacote de hielo de 1 metro por 1 metro se hace. Claro, sí. Cuadrado de 1 metro por 1 metro. Entonces yo, como sé que mucha gente mira lo que hago y mira lo de las barras de hielo o lo que esté rompiendo o que entreno en las piedras, yo siempre aclaro que yo empecé de chiquitito a hacer eso. Exacto. Porque yo era un enfermito que yo quería tener el poder que tenían esos héroes que yo veía en la televisión, en el cine, perdón, que rompían maderas, que rompían, ¿no? Que,
que volaban. Después me enteré que no podía volar porque no tenía alita, pero que podía romper las maderas y todas las piedras y todo. Entonces me interioricé, le pregunté a mis maestros cómo era el tema. Ellos me guiaron en eso que vos viste, viste la clase de makiwara. A mí me enseñó mi maestro a hacer makiwara. El sensei Kawakami me enseñó a hacer makiwara. Bueno. Un día me agarró, me dijo, usted quiere hacer rotura, así véngame. Esto es así. Me dijo, esto le va a llevar toda la vida, es un trabajo de hormiga. Viste que yo decía el otro día, el sábado en la clase, es un trabajo de hormiga. Y yo por eso aclaro mucho, viste que yo hice hincapié cómo había que golpear para no tener lesiones ni nada. Vos imaginate que yo cada rotura que hago, me estoy con el riesgo de romperme huesos. ¿Seguro? ¿Por qué no me los rompo? No nací con el don, no nací con un don. Lo hice entrenando. Años y años, todos los días de makiwara. Ahora, todos los días makiwara y todos los días piedra. Muchos me preguntan, me dicen, ¿pero por qué? Si ya tenés los récords, ¿por qué seguís haciéndolo, entrenando? Yo sigo entrenando porque a lo mejor, así como vos me dijiste, mira, la semana pasada me llamaron para ir a romper barra de hielo al programa de Andino. ¿Viste que está el mediodía? Sí, bueno, sí, sí. Obvio, les dije que no porque estoy en Córdoba. Le digo, no, estoy en Córdoba. No sabían que yo estaba en Córdoba. Pero a mí me llaman de repente y me dicen, ¿podés venir a romper barras? Sí, ¿podés romper 5 barras? Entonces yo tengo que estar siempre entrenado. Seguro. ¿Entendés? Y el trabajo es un trabajo de hormiga, como yo dije el sábado en la clase. Es todos los días, de a poco, gradual, ¿viste? Ir aumentando todos los días, durante años, para poder lograr pegar en las cosas que yo pego y no lastimarme. Claro. Pero el riesgo siempre está, porque, ¿viste? O sea, no soy de acero, el riesgo está. Mis huesos son huesos como los tuyos. Están trabajados, pero bueno, ¿viste? Cuando te enfrentás a 5 barras de hielo pegada o a 100 barras de hielo como me enfrenté la otra vez, vos no sabés lo que va a pasar. Y Néstor, confías en tu entrenamiento. ¿Alguna vez, ¿viste? Alguna vez, porque me imagino en ese momento, cuando le das y le das a otra, yo te vi en una que está por ahí la foto, que son no sé cuántas barras de hielo, una al lado de la otra, que lo hiciste para, ¿qué son? Los superhombres, ¿cómo se llama esa serie que se hacía? Para History Channel, claro. Esa fue para History Channel, eran 60 barras de hielo. Claro. Programa superhumano, sí. En un momento te pasa por la cabeza decir, corto acá, basta, esto es un sufrimiento, o tu cabeza está preparado para llegar al final siempre. No, en mi cabeza nunca existe, no voy a poder romperlas. Sí, yo siempre digo, cuando doy los cursos de que les enseño a mis alumnos a romper, siempre les digo, esto no es fuerza, es técnica, concentración, velocidad. Y bueno, un poco de fuerza, ¿no? Porque tenés que bajar el garrotazo. Pero es una mezcla de todo metido en una licuadora. Pero más que nada, años de entrenamiento. Y la cabeza te puede jugar en contra. Mirá, cuando yo hice el primer récord grande de las 52 barras, que fue en el Luna Park en el 2007, en el Golpe del Dragón, ese espectáculo llevó 2 años a armarlo. Yo durante 2 años nunca se me ocurrió, en mi cabeza nunca se me pasó por la cabeza que no iba a poder romperla. Qué bueno. Cuando vinieron a buscarme de History Channel igual, me dijeron, ¿cuántas puedes romper? Queremos que rompas el récord del Luna Park. Bueno, vamos a poner 60, le dije. En el Luna Park eran 52, vamos a poner 60. Cuando vinieron de la Municipalidad de Avellaneda a decirme, queremos que hagas un espectáculo, ¿podés romper un récord? Le dije, bueno, me dijeron, el récord tuyo son 60 barras, sí. Lo vimos en History Channel, me dice. ¿Qué puedes hacer? Y vamos a meter 100, le dije. Y pusimos las 100. Pero nunca en mi cabeza se me cruza que no puedo llegar a romperla. Porque si se me cruza, ya está. Si vos pensás en algún momento cuando vas a hacer una rotura, a ver si paso un papelón, a ver si me duele, a ver si no se rompen, ya está. Date vuelta y andate. Porque con esto no puedo. Ya tenés más del 70% en contra. ¿Lesiones importantes has tenido alguna? No, ¿de fractura? No, siempre lo superaste. Lesiones bien. Tuve fisura, por suerte no tuve roturas, nunca me rompí un hueso, es increíble. Mirá, soy amigo del director del hospital de clínica, el doctor Marcelo Melo, y un día en esa época no era el director del hospital de clínicas él, éramos compañeros de trabajo,
Trabajamos los dos en el mismo gimnasio. Y él era el director de la parte de traumatología del Hospital de Clínicas. Y un día me dijo, con mis colegas te queremos hacer radiografía de los brazos y las manos para ver qué cuerno tenés ahí vos adentro, ahí adentro, me dice. Porque no podemos entender las cosas que hacer. Y yo fui, y me hicieron la radiografía de los antebrazos y de las manos, y ellos lo único que notaron, que me decían, mirá, son manos normales, me decía, y brazos normales. Dice, lo único que de tu trabajo, me dice, y me mostraba en la radiografía, que los nudillos y en lugar de la muñeca, mis huesos estaban engrosados. Eso se llama, yo lo expliqué el sábado, trabéculas. Cuando vos golpeás se va rompiendo, sí, y el hueso va reparando, claro, y lo repara cada vez más fuerte. Por eso yo explicaba el otro día, si vos estabas en la clase, que lo escuchaste. Es un trabajo de hormiga, no se hace de golpes. O sea, es muy bueno porque hay gente que discute que eso es mentira. Yo he encontrado varios que explican ahora, que dicen que eso es mentira, que no existe la microfisura, que no se rellena con calcio, como dicen algunos, y vos me estás diciendo lo contrario, muy interesante. Es un trabajo de hormiga. Eso se llama trabécula. Del latín quiere decir pequeñas estructuras. ¿Sí? El hueso va, por ejemplo, el hueso se va, vos cuando golpeás con el nudillo en el maquiwara o yo en las piedras, el hueso se va machacando, como que se hacen pequeñas fisuras que las tenés que ver con un microscopio nada más. Claro, sí. Y el cuerpo va reparando, va rompiendo y va reparando, y cada vez se hace más grueso. Por eso el nudillo termina siendo más grosso, ¿viste? Como una bola, ¿ves? Y acá también, claro, la muñeca se te hace más gruesa, porque hay más hueso. Ahora, y esa historia, Néstor, que dicen algunos, no, la maquihuara es mala para el entrenamiento porque terminás perdiendo movilidad en los dedos. No, mirá. Vos pensás que yo tengo 53. Mirá, yo empecé a hacer maquihuara a los 15 años. 14, 15 años, empecé con. Y de ahí no paré nunca en mi vida. Y no tengo nada. Tengo, mirá, perfectamente el pulso. Los dedos los muevo como quiero. Es más, yo soy dibujante, soy profesor de dibujo y pintura, que no ejerzo, ahora no ejerzo porque, bueno, me dediqué directamente a la enseñanza, pero soy profesor de dibujo y pintura y tengo perfecto trazo con el pincel, con todo. Marce, yo siempre digo, consulta. ¿Sabés qué pasa? Perdón, es como decía, es un trabajo de hormiga y después también todos no somos iguales, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir de mi experiencia, más allá de todo lo que ves que rompo barra de hielo y me estrello contra las piedras y todo, a mí no me afectó nada, al menos. Che, Néstor, Leo, Marce, Pablo, te quiero hacer una pregunta. Me permite, por favor, porque ya se nos va a acabar el tiempo y me quedaban un par de preguntitas. En evento deportivo, ¿usted no compitió con todo ese potencial de ocio y de fuerza? No, nunca. Nunca en un evento deportivo. Es más, recién Luciano nombraba la pelea con Echavarría. Yo nunca descargué la potencia. Igual, ahora tengo más potencia que en esa época, porque, por ejemplo, cuando yo hice las películas tenía 34, 35 años. Y no se me hubiera ocurrido nunca en esa época, más allá de que estaba con Gerardo rompiendo barra de hielo, nunca se me hubiera ocurrido romper 50, 60 o 100 barras de hielo. El entrenamiento me fue dando más energía, o sea, yo me doy cuenta que estoy mejor entrenado ahora que cuando tenía 35 años. Bien, le vamos a leer unos mensajecitos a Caporra, le voy a leer unos mensajecitos así ya como para devolver la gentileza a aquellos que han participado del chat. Bueno, buenas noches, dice Cristian Spinelli. Dragón querido, saludo desde Parque Patricio. Carlos Aedo Ovalia. Hola maestro, linda nota con el dragón, la pelea de Echeverría en Mar del Plata fue un tongo. Carlos también vuelve a repetir, el dragón se enojó y lo puso de verdad al correntino. Bueno, sí. José Ortiz, un maestro de acá, de Argentina, dice hola, saludo al amigo Néstor y saludo a mis colegas del taekwondo. Ortiz querido. Un abrazo gigante. Rodolfo Julio Iriverne, saludo querido amigo Néstor. Bien, Julio Ortiz, si podés pasarme la fecha por el chat
de entrenamiento máster, y hay un mensaje que no salió, que Sebastián Ramos dice aguante el dragón Barcé. Y no es Julio, es José. Saludos a todos, gracias José por ti, escribir. Perdón. José querido, siempre me reta. Gracias bueno, por los saludos aquí, a todos. Se nos acabó el tiempo, maestro. La verdad que es para quedarse hora y hora de escucharlo, porque usted, bueno, la experiencia y todo el camino que ha disfrutado, pero bueno, como usted sabe, más que nosotros, esto tiene un tiempo y a nosotros nos queda poquito tiempo. Así que Luciano, lo invito a que se despida del maestro. Bueno, Néstor querido, desde ya muchísimas gracias. Para mí es un placer poder tener una conversación con vos siempre, y bueno, que la gente te conozca y conozca el enorme trabajo que haces para hacer todo eso que aparece en cámara, que más de una vez dice pavadas. Entonces yo quería que conocieran al artista marcial que hay ahí, que yo sé que hay un esfuerzo terrible en todo lo que haces. Muchísimo más para contar, sí, seguramente, es así, esto siempre es toda una vida de tantos años, de tanta vivencia, en un lapso no se puede, uno da una pincelada de toda la vida suya, obviamente. Muchas gracias, estamos agradecidísimos, es un honor para nosotros que usted haya cedido esta nota humildemente. Le deseamos ahí en la distancia la mayor de las felicidades. Y bueno, que nos sigan en el programa. Igualmente, gracias. El honor es mío. Gracias por sacarme al aire y gracias por dejarme mandarle mensaje por convocarme. Muchas gracias. Bueno, un placer para mí también, maestro. Gracias. Hasta luego. Bueno, continuamos con el programa y como decía Carlito, ¿verdad? El movimiento se mueve andando. Vamos al video número 2 para tomar un respiro. Continuamos con Luciano Papaterra y Rodolfo Porra, Natalia Bartolotto, y en breve tenemos una invitada, nuevo miembro del equipo de trabajo de Pasión por el Taekwondo. Federación Argentina de Taekwondo, ente regulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT.
Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. Cam, la Mutual del Artista Marcial. Una entidad, cientos de servicios. Mutual de Cam, servicios médicos, capacitaciones gratuitas, certificaciones oficiales, proveeduría deportiva, turismo y mucho más. Búscanos en todas las plataformas o redes sociales o en nuestra página web mutualdecam.org. Mutual de Cam, la Mutual del Artista Marcial. Sponsor oficial de Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Muy bien, muy buena nota, me gustó. Aparte de verlo ahora en pantalla, estuvo muy buena. Sí, la verdad que un tiro largo. Sí, no, tiene mucho para contar. Podríamos hacer tranquilamente, hablar con este hombre, lo tirá a hablar y pero sí, historia sí, tiene, pero historia, para historia, historia. Sacar de la galera infinitamente, ¿no, Luciano? No, uh-huh. No, si empezamos con la anécdota, aparte yo le he visto. Ah, no le escuchamos, no. Luciano. A ver, hola, hola. Aguanta, Lu. A ver, habla, Luciano. No, que si empieza con las anécdotas, son un millón. Aparte las cuenta muy divertidas. Son de eso para comer un asado. Porque tiene un millón y muy divertidas. Pero aparte, vamos a tener que armar una lista, Luciano, o para diciembre o para octubre, para cuando viajemos a Mar del Plata, con toda esa gente linda que hemos charlado, bueno, que son tres o cuatro muy personas muy agradables. Bueno, que se paguen el asado y lo juntamos todo. Estaría muy bueno, sí, estaría muy bueno. Y bueno, los voy a motivar a que hagamos algo. Nosotros ya estamos motivados, o sea que nosotros no. Bueno, de, ya estamos de momento, preparados para el asado. Muy bien que mi maestro Alejandro Yapunzik ya los invitó a que tengan un encuentro, una comida. Así que bueno, ya por ese lado sabemos que hay algo. Bien. Sí, vamos a ver, no sé si la línea de su escuela o cuál fuera del estilo ITF, la idea es invitar, como ya lo hemos hecho acá en Buenos Aires, la práctica WT-ITF, así que bueno, vamos a ver si lo concretamos, y de ahí sale algún tercer tiempo que potencie la actividad que hagamos en el mes de diciembre, en el Open de Mar del Plata. Uh-huh. Bueno. Vamos a poner, Fernando, le voy a pedir la placa de último momento. Usted se prepara el material, le va a pasar la información del seleccionado juvenil que va a los Panamericanos pronto. A ver, ponemos la placa mientras Rodolfo Porra se pone a trabajar. Bien. Bueno, tras el campo nacional se llevó a cabo en el CENAR, se definieron quiénes serán los taekwondistas que ocuparán la plaza otorgada en Argentina por la Unión Panamericana de Taekwondo para los Juegos de Cali Valle 2021 entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. ¿Sí? Bien, los clasificados que forman esa plaza, la bonaerense Julia Sendra, menos de 49 kilos, el neuquino José Luis Acuña, menos de 58, y el santafesino Lautaro Díaz, menos de 68 kilos. Mientras que la plaza de más de 64 kilos femenino fue para, espere que se me apagó acá, está, fue para Victoria Rivas. ¿Sí? No, perdón. Gisela Évolo fue la ganadora, Victoria Rivas. En dos peleas, vio que son dos de tres, ganó. Bueno, ellos son los clasificados y el cuerpo técnico es Leandro García y Jorge Álvarez, que ya tienen el equipo formado para el Panamericano
Sí, exacto. Lo que 2021. 2021. Junior. Bogotá, Cali. Así es, sí, ya lo doy. Volvemos a estudio y te comento que el sábado 18, entrenamiento máster. El sábado 18 del 9, o sea, el fin de semana que viene, a las 17 horas, en Roque Cisterna 3441, en Bernal Oeste. Primer entrenamiento, va, segundo entrenamiento máster, organizado por Máster del Sur, ¿sí? Sábado 18 del 9. A las 17 horas, Roque Cisterna 3441, Bernal Oeste. Ajá. Y organizado por el maestro Ruiz, máster, entrenamientos máster, seguimos, para mayores de 30. El 25 de septiembre a las 14 horas, espectacular horario. 25 de septiembre, 14 horas, Club Cepa Pontevedra. Acá está. Capitán Giachino 2040. Capitán Giachino 2040, Pontevedra, Club Cepa. Ahí, sí, yo fui a arbitrar ahí varias veces. Bueno, esas son las dos fechas que tenemos de máster para los entrenamientos, ¿sí? 18 del 9 y 25 del 9. Los entrenamientos máster se activan en el sur, en el oeste. Ya se activó, como siempre, primero en zona norte. Bien. Pero con integrantes de todas las regiones, ¿sí? Vamos todavía a la Liga de los Másteres. Paso un dato. Ya me dio pie la Liga Internacional de Taekwondo, dirigida por la maestra Nery López, ¿sí? Que tenemos sedes en Colombia, México, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Chile, Perú y USA, ¿sí? Hay 25 países, 120 ciudades y 500 maestros, ¿sí? Y el sábado 19 se va a hacer una conferencia de la postura quiropracia, dirigida por el doctor Jonathan Barraza. ¿Sí? El domingo 19 se cobra $2 para los que ya están afiliados a la liga y $5 para los que quieran integrar en ese... ¿Cuánto dólares acá, Fernando? No hay problema, eso no lo hablamos después. Después tenemos otra jornada de... pliometría, ¿sí? Que lo va a dirigir también el licenciado Fernando Dopico, el 25 de septiembre, sábado 25 de septiembre a las 19 horas. Ese es gratuito. Espectacular. Y después tenemos, por último, y déjeme terminar, que ya que le pedí, tenemos el tercer torneo Liga Internacional de Taekwondo de Punce, 14 y 17 de octubre. ¿Sí? La auspicia de la Liga Internacional de Taekwondo, dirigida por la maestra Nery López Preciado, y quién le habla, y Miguel Roldán. Espectacular. Usted tenía algún tema. Les iba a pasar un dato importante. Se viene de Taekwondo ITF, va una delegación de Mar del Plata del ACT a competir en la Copa Challenger 18 y 19 de septiembre en el Club Tristán Suárez, de allá de la zona de Capital, que sé ustedes que conocen. ¿Sí? Vamos a tener imágenes, me van a traer imágenes, así que quizás para el próximo programa ya tengamos imágenes de ese torneo. ¿Qué fecha es? Muy importante. 18 y 19 de septiembre, este fin de semana, ¿no? Claro, claro. El fin de semana que viene. Así y que vemos, es muy posible que para el próximo programa tengamos imágenes. Ah, bueno, si le van a pasar imágenes, espectacular sobre actividades. Muy bien, ahí estamos, ahí pim pum pam. Claro, me quedó solamente uno. Vamos con el video número 2. No, no levante la voz que no lo voy a decir ahora. Vamos con el video número 2, por favor. No, perdón, número 1 promo torneo. Discúlpeme, maestro, lo vi acá y no me avivé, lo tengo ahí ya. Qué grande, Fernando, tiene. Mire esto, muy bien, aquí se hace, viene la fecha, fin de mes. Vamos que venimos bien. We'll be right back.
Vamos. Vamos, vamos. Vamos, bueno, que nos vamos. Muy linda la propaganda, la verdad que. Bien, me gustó. Me gustó. Bueno, estamos en el aire, ¿no? Sí, señor. Bueno, Rodolfo Julio Iribane dice saludos, querido amigo Néstor. Alejandro Gustavo Girola, saludos desde Mar del Plata. Cristian Spinelli, excelente nota al Dragon, Dragon Ball Z, iba a decir. Al Dragon, abrazo a Néstor, si le baja la bomba, es un favor. Juan José Arcí dice entrenamiento de Pontevedra a cargo de Juan Ortiz. Muy bien, en la fecha que dimos de los entrenamientos másteres a cargo del maestro Ortiz. Miguel Ángel Roldán dice, un gusto maestro Porra, lo felicito por estar nuevamente en la pantalla. Un genio, saludo maestro Ramos. Gracias. Ramos te saluda Miguel Roldán. Me dijo que te mandaron saludos. Ahora me lo manda recién, se acordó por vos, Miguel. Bueno, continuamos. Luciano, le voy a mostrar el video número 3 que tiene acá Fernando, que habla sobre la salud. Vamos con el torneo. Con el física. Salva vidas. Y esto no es un eslogan. Escucha. Desde hace años sabemos a ciencia cierta que las personas que tienen un estilo de vida activo previenen varias de las epidemias más grandes que tenemos en el mundo. Las enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. La actividad física también reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. Mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje. Asegura el crecimiento y el desarrollo saludable de niños, niñas y jóvenes. Gestiona mejor la osteoporosis, producto de la activación muscular. Reduce el riesgo de caídas y fracturas. Mejora la coordinación corporal y permite tener un físico apto para disfrutar de la longevidad en adultos mayores. Por otro lado, quienes llevan una vida sedentaria tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación a quienes alcanzan un nivel suficiente de actividad física. Estudios en el Reino Unido demuestran que la actividad física salva hasta 4 millones de vidas anualmente en el mundo. También mencionan que la inactividad física impacta de forma negativa en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida. En pacientes COVID, el riesgo de cursar la enfermedad en forma grave aumenta un 25% en sedentarios. Y la mortalidad por COVID es 8 veces mayor en personas que no hacen ejercicio. Básicamente, la actividad física anula o reduce el riesgo de contraer o empeorar cualquier patología. El solo hecho de ejercitarse 180 minutos por semana ayuda a regenerar nuestro cuerpo. El deporte tiene un espacio fundamental en nuestras sociedades y culturas. Sin embargo, esta pandemia ha dejado claro que la herramienta más importante que tenemos para construir salud no tiene lugar en nuestra agenda como comunidad. Le estamos dando la espalda por completo al entrenamiento personal y colectivo. Para estar saludables, para afrontar lo que se viene, necesitamos poner a la actividad física en un lugar prioritario en el día a día de nuestra sociedad. Generemos personas más activas para un país más sano. La actividad física salva vidas. Bueno, Luciano, como dice la última oración de la promoción, la actividad física salva vida. Usted, ¿cómo viene con la actividad física? Porque vi una pierna desgarrada interna, la otra vez la vi mordido. ¿Qué pasó? Y ahora dice que no puede romper nada porque le duele el brazo. Pasó, no, eso me pasó en el examen, casi me partí el brazo. Le calculé mal a la tabla, le pegué. Bueno, esa fue una de las cosas que pasó WTA y ITF, que ellos son especialistas en rotura de tabla, la ITF, y yo venía de una WTA que no rompíamos de frente nada más, y el golpe de canto, hay que calcularle muy bien el ángulo, porque si no le pega uno justo en el borde de la madera y es terrible para el brazo. No, bueno, un desgarro en la pierna por hacerme el pibe, que ya no soy ningún pibe, en frío totalmente, dándole clase a mis alumnos que están preparando para el examen. Salí a hacer 3-4 patadas de esas altas para que vean, y yo venía de nada, de estar totalmente en frío, y me desgarré la pierna, pero ya me estoy recuperando y ya tiré algunas pataditas. El viernes tengo masajista, vamos a recuperar un poquito más. Y de paso, mandarle un saludo y muchos éxitos a mis alumnos que mañana rinden el examen, están todos muy nerviosos. Les toca a los más grandecitos ahora y están más nerviosos que los chiquitos.
Bueno, Luciano, nosotros lo vamos a despedir, así puede disfrutar de su familia, de su descanso. Bueno, muchísimas gracias. Esté feliz, como verá, la idea es esta, la dinámica. Nos falló Marianita, que queríamos hacer un pequeño zoom, pero ya le damos entrada al doctor Luis Fernando Núñez de Ecuador, para que no hable sobre lesiones, para que usted no se aburre, lo invito a que vea Tomando Mate y Comiendo y mimándose con la patrona, que hoy es su aniversario, por eso lo de los liberos temprano. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos, les mando un abrazo enorme desde acá de Mar del Plata, y en breve nos estamos viendo acá, aparte. Bien, exactamente, así, bueno, así será, mi amigo. Gracias por el recibimiento, un abrazo bien fuerte. Todo sobre el torneo de ITF, abrazo enorme para todos. Gracias. Chao, chao. Bueno, le damos entrada entonces, señor Fernando, cuando usted disponga, al doctor Luis Fernando Núñez de Ecuador. Bueno, me quedó solamente para ya terminar con esto. No. Lo necesito. Bueno, defensa personal para las mujeres, dictada la clase la maestra Nery López Preciado y el maestro Eduardo Peregrina de México. Pero Preciado, ¿qué puede hacer Preciado? ¿Sí? Si estuvo en pandemia encerrado. Yo diría que nunca lo agarre, porque si le tiene que hacer una demostración, queda mal parado. Yo la desafío el día 23 de septiembre a las 7 p.m. Escúcheme, los nuevos estudios que tiene Radio Capital muy pronto, que estamos a punto de estrenar nuevos escenarios de transmisión, vamos a tener, donde vamos a trabajar de pie 2 horas, la vamos a desafiar a Nery López, a ver qué sabe de defensa personal. Yo diría que nunca la desafíe. Algo muy importante para toda la liga, es totalmente gratuita, todo para las mujeres, para defenderse en la calle, en su casa, en el todo lo que sea para la mujer, agregado y con herramientas para que la mujer se defienda, espectacular. Exacto, sí, dos grandes profesionales. Aunque sea Nery la que dé la clase, sí, no importa. Nery, maestra Nery, sabe que lo que diga él no está a mi cargo. Después me queda una clase más, pero la voy a tirar para el miércoles que viene. Bien, bueno, cuando usted disponga, bueno, está coordinando toda la botonera, porque bueno, sí, ahí fue la pantalla. Fue todo muy, lo fui haciendo en el aire. Y me quedó una pregunta para preguntarle a este. Sí, dígame nomás. Licenciado Marcial. ¿Eh? No, me quedó una pregunta, pero como usted siempre me reta, porque siempre hago la pregunta más larga al final. No, me hubiese gustado preguntarle qué opina él sobre la vieja películas de artes marciales con las nuevas tecnologías que hay. Y yo creo que, yo no puedo poner las palabras representadas de este tema, pero yo calculo que debe ser la misma opinión que tiene nuestra con lo que competíamos antes con la competencia de ahora. Sí. Porque ahora saltan, vuelan, no sé, están en dos cuadras volando. Antes también volaban, está bien, pero antes volaban también. Pero de, las patadas que te daban, volaban. No, pero igual, antes hacían esos trucos, se les veía los hilos colgando, hoy en día no ves nada. Nada, o sea, tiene una destreza terrible. Bien. Tiene una pregunta. Bueno, la idea es esa. Vamos a... A ver si los escucha maestro Fernando, que active la cámara, que es lo único que lo está faltando. Bueno, el doctor Luis Fernando, lo que intencionamos con el doctor Luis Fernando Núñez es hacer un paneo y ya terminar el programa con las lesiones en el deporte. Porque, bueno, si bien sabemos que los impactos o los rebotes nos traen a consecuencia lesiones en rodilla y tobillo, la idea es ver cómo podemos amenguar todo ese caudal o qué manera podemos sanar, y nos vamos a ir dando cuenta en 2 o 3 preguntas nada más, qué ítem nos puede tirar un profesional de esta índole para hablar sobre la materia. El doctor Luis Fernando Núñez es de la ciudad de Ecuador, no es una ciudad, perdón, del país de Ecuador, de la ciudad de Quito, creo que es. Sí, señor. Y bueno, estamos tratando de establecer, para cerrar el programa, el diálogo con él, y bueno, nada, la tecnología pasa este tipo de cosas. Pero bueno, le voy a repetir, mientras estoy acá, promocionando a mis colegas, el fin de semana que viene, el entrenamiento es en la localidad de Bernal Oeste, el sábado que viene es en Bernal Oeste, a las 17 horas, Roque Cisternas 3441 Bernal Oeste,
No me pasaron el club, pero bueno, hay un club ahí muy lindo. Bueno, y el entrenamiento que hace en Pontevedra el maestro Ortiz es el 25 de septiembre a las 14 horas en el Club Cepa Pontevedra. Capitán Giacchino 2040 a las 14 horas. Bueno, el muy importante cuando organicen los máster, porque la gente que viaja lejos tiene que volver temprano a sus hogares, entonces es ideal que organice a una hora acorde la actividad y por un tema de seguridad sobre todas las cosas, ¿no? Ahí está. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahí está. Muy bien, vamos que nos vamos. Ahí arrancamos. Ah. A ver, sí, bueno, estamos... ¿Me escucha... Maestro Fernando? Doctor, ¿es profesor de cuna? Maestro o profesor, maestro igual, profesor, maestro. Porque no me dieron la información completa. ¿Es profesor? Profesor da cátedra en una universidad de Ecuador, sí. Bien, perfecto. No hace arte marcial. Ah, no hace arte. Ah, eso quería saber. Bien. ¿Me escucha doctor Luis Fernando? Qué gusto, muy buenas noches. Lo escucho claro. Profesor, maestro Rodolfo. Buenas noches, maestro Fernando. Un gusto, se le escucha fuerte y claro. Y estamos muy... Es un honor para nosotros que usted haya aceptado esta pequeña entrevista, porque sabemos que los temas son largos y extensos, ¿no? Porque no se puede explicar así nomás sobre el tema de salud, pero un pequeño paneo sobre la actividad deportiva nuestra en las artes marciales, más que nada. Muy amable, a su disposición. Bien, la consulta, le voy a empezar a consultar ¿en las artes marciales se diferencia las lesiones de otras actividades deportivas? Yo pienso que hablando en general, no, porque al final tenemos una respuesta que es una lesión. La forma de producir, a lo mejor sí podemos diferenciar, porque esto es especificando un deporte de contacto, hablando del taekwondo, y es un deporte que vamos a tener un resultado después de un golpe que son variados, como me tocó leer sobre taekwondo y estoy con gusto a responderle. Claro, porque sabemos la actividad deportiva como el rugby, ¿sí? Es un deporte de sin rebote, sin salto, es de fuerza, de arrastre, de choque. Nosotros tenemos actividades de mucho mayor desarrollo de habilidad, donde nuestras articulaciones trabajan de diferente manera. Y por ende tenemos lesiones, muchas lesiones de rodilla y tobillo. Así es, las lesiones que se producen, más es por la forma en que se maneja este deporte, lo del tren inferior, desde cadera, rodilla, especialmente la parte del pie, donde se realiza la patada, son las más propensas a sufrir lesiones, en este caso hablando exclusivamente del TKD. Sí, el tema de hablar del taekwondo, y nosotros trabajamos, y esto lo voy a llevar para el área nuestra que nos gusta mucho, que es el área de los máster, a modo de consulta. Nosotros le decimos máster a la gente mayor de 30, 35 años, y hay algunos que se van de vuelta o de revoluciones, como decimos acá, con los entrenamientos. ¿Es aconsejable sacar algunas actividades de los entrenamientos, como en el caso de los rebotes? Bueno, a medida que va pasando los años, pero bueno, los másteres de 35, debe haber categorías, me supongo, como en todos los deportes que participa un máster, de 35 en adelante van calificándose por categorías. Un deporte que conozco mucho como es el ciclismo, cada 7 años hay una nueva categoría, cada 7 años de edad. Más o menos la última es la Masters D, donde son más de 57 para arriba. Entonces, más o menos ahí también debe haber ese tipo de categorías. A medida que vamos avanzando en la edad, cierto tipo de de partes de nuestro cuerpo, especialmente las articulaciones, tienden a perder cierto grado de aporte sanguíneo, como es los tendones, como son las
tejido que forma la articulación, el tejido articular, las cápsulas articulares van degenerándose un poco. Y entonces, si sumamos eso, actividad física y más, yo pienso que son los traumas que sufren los deportistas y, como usted dice, se sobre revolucionan, no respetan el tiempo de recuperación o el tiempo adecuado de entrenamiento. Ahí puede ser que sufran lesiones en estos sitios, especialmente ahí estoy viendo justo ahí al fondo, ¿no? Si yo no tengo un buen trabajo de recuperación después de hacer estos esfuerzos tan grandes de amplitud articular en miembros inferiores, yo puedo tener lesiones de tendones muy frecuentes si no tengo un trabajo de fuerza y de flexibilidad adecuados. Bien. Bien, la parte aeróbica, ¿es atribuyente, colabora con la parte de flexibilidad? La parte aeróbica colabora con la flexibilidad. No es un trabajo específico a mi criterio, son dos capacidades diferentes, pero exacto, si yo no tengo una condición física en la parte aeróbica, que sería la resistir una actividad física durante largo tiempo, si no he desarrollado bien esta capacidad, a lo mejor los combates o los rounds de los combates, yo puedo forzar a mi cuerpo en el aspecto de tratar de igualarme con mi rival, y eso puede generarme una lesión, esforzarme más de lo que yo estoy capacitado, sí, y que puede lesionar no solo la flexibilidad, puede lesionarse también todas las partes que conforman nuestros miembros inferiores. Ahora, una pregunta, maestro, que le hice el sábado pasado, ¿se acuerda? Bueno, no se acuerda porque lo hicimos varias. Yo le había preguntado a usted, cuando tenemos una lesión y tenemos que competir, yo le había preguntado a usted si era necesario usar vendas o si las vendas, ¿qué nos podía proteger? Bueno, muy buena la pregunta. Gracias. Yo le había contestado, profesor, que si yo uso la venda para fortalecer, reforzar mi articulación, dándole una mayor protección en caso de tener un movimiento que degenere o altere la forma de mi articulación, como por decir, cuando apoyo mucho en hacer esas patadas muy amplias, entonces el pie puede sufrir algún tipo de deformación momentánea, pero ahí yo usaría. Pero si yo tuve una lesión previa que no la traté, un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, que yo no hice un tratamiento adecuado, esos ligamentos que protegen las articulaciones se alteran cuando hay esguinces, deformaciones bruscas. Entonces, yo no doy un tratamiento adecuado, estos ligamentos quedan no totalmente recuperados, quedan un poco débiles. Y si yo ahí uso, tratando de que el vendaje, ¿cómo sería la palabra? El vendaje funcione en vez del ligamento, ahí me va a ser inadecuado el uso del vendaje. Ahí no recomendaría yo. Yo solo recomendaría si yo lo tengo una buena capacidad, he recuperado bien de una lesión, ahí para darme un fortalecimiento, pero no para sustituir a un ligamento dañado. Como le comentaba, y muchas veces acá yo veo, cambiando de deporte y poniendo el ejemplo, a nivel del fútbol barrial, que se llama un fútbol amateur, un poquito recreacional, que nosotros lo tenemos acá, deben tener allá mucho mejor que aquí, ustedes tienen mucho el fútbol. Entonces, la gente se lesiona, no da un buen tratamiento, no acude al médico, se recupera porque el cuerpo se cura solo a veces, pero no con una recuperación adecuada guiada por un profesional. Entonces, ellos, para volver a jugar, se vendan. Y entonces, en ese caso, la venda no le va a proteger adecuadamente. Tal vez avance jugar una semana, dos semanas, y otra vez recrudece la lesión. En ese caso, no recomiendo. Pero si va a usar para reforzar, ahí sí. Bien, hablando de venda, tenemos el sentido de las vendas tradicionales, ¿no? Que es un rollito de venda,
Pero ahora salieron unas vendas que son tipo cinta pegamento que dibujan la articulación. Me acuerdo porque usted habla de reforzar la articulación y eso me llevó a este sistema nuevo. ¿Son útiles ese tipo de sistema de venda? El famoso taping o cast-tape. Mire, salió hace no más de unos 8 meses de un artículo que prácticamente decía que no tiene una adecuada y basamento científico adecuado para decir esto funciona y esto es aprobado. Salió ese estudio que dijo que no es aprobado, que lo que más sirve es para dar un trabajo de apoyo mental, o sea, eso sirve como un placebo. En sentido psicológico, digamos, placebo. La lesión. En una lesión tiene en cierto grado de lesiones musculares leves, tiene un grado de apoyo, pero no es el que yo espero cuando use. Obviamente, nosotros vemos deportistas que salen pintados porque hay de muchos colores y parece que eso también sería lo mejor que hay, pero le digo, los estudios no nos demuestran eso. Más me sirve como que al ponerme me da un placebo y con eso voy a sentirme muy bien. Eso es lo que yo le puedo mencionar porque estudios dicen que no sirve. Bien, y ya me estoy calentando motores. Esto, ¿vio los entrenamientos aeróbicos? Yo he leído los estudios, he leído bastante, que no influyen en la recuperación del deportista con máscara, y hay otros que sí apoyan a eso. ¿Es positivo, no, los entrenamientos aeróbicos de resistencia con máscara? Bueno, igual, como usted dice, profesor, también hay muchos estudios que cuestionan el uso de la máscara, pues tiene dos aspectos. Primero, no ventilo bien. Al tener una oclusión tanto en mi parte nasal como en la parte bucal, no ventilo bien, no ingreso buena cantidad de oxígeno, de aire con oxígeno. Primera, entonces me dificultaría trabajo aeróbico, que es el que necesito yo, el oxígeno para generar la energía. Segundo, cuando yo respiro en una actividad intensa, también genero CO2 de salida, pero como no puedo liberar el CO2, lo vuelvo a respirar. Se dice que en actividades que no tienen intensidades muy altas, se puede usar sin ningún problema la máscara, pero, o el tapabocas, como parece que los dicen por allá donde ustedes, el barbijo. Si yo tengo actividades que van más del 95% con mucha intensidad, así como veo estas patadas, a lo mejor no sería recomendable. Unos estudios dicen, otros en cambio dicen, al yo tener la máscara, yo no tengo una inspiración fácil, yo tengo que forzar mis músculos inspiratorios y en ese caso estoy haciendo un trabajo de los intercostales internos y los accesorios que serían los externos para tener una mejor inspiración, que a la larga, al fortalecer y dar una mejor resistencia a los músculos inspiratorios, estaría ayudando a fatigarme menos. Ah, o sea que tenemos una doble lectura entonces ahí. Cada uno va a elegir su receta, digamos. Por ahí con algunos funciona y con algunos otros no. En efecto, pero para ejercicios de alta intensidad, recomiendan no usar. Casi todos llegan a la misma conclusión, no usar. Claro, porque normalmente, póngale, cambiando de deporte, el fútbol, cuando nuestros jugadores van a Bolivia a jugar, o a Perú, que es mucho más alto que el llano de Buenos Aires, contra el apunamiento los atletas practican con la máscara debido a esa dificultad que se le va a presentar. Claro, es una forma de trabajo de hipoxia en el que usted... Ah, hipoxia, exacto, eso. El trabajo de hipoxia lo hacen con la máscara, que sería una manera de trabajar la musculatura inspiratoria, donde tenemos el diafragma principalmente, intercostales externos que me van a ayudar a hacer la inspiración. Yo teniendo la máscara, yo fortalezco esto, y si me beneficia, obviamente sí. Pero la hipoxia de altura es hipoxia de altura, y nosotros tenemos, en este caso, en relación a ustedes, una ventaja.
siempre y cuando estemos preparados, obviamente. Claro, sí, bueno, igual le ganamos a Ecuador varias veces al fútbol. Lo dejamos afuera varias veces. No, sin récord, sin récord, por favor, sin récord. Igual que a Venezuela también lo hemos dejado afuera. Ahora, cuando un competidor o un atleta tiene una lesión tipo de ligamento o una quebrada de hueso, ¿cuánto tiempo tardaría en recuperarse netamente? A ver, hablando de ligamentos, como habíamos mencionado en la presentación, sí, hay algunos grados de lesión, pero exceptuando la más leve, que entre 3 a 5 días tiene una recuperación bastante aceptable, cerca del 80%, las que son moderadas y graves en ligamentos, estoy hablando de lesiones articulares, siempre yo pienso que entre 4 a 6 semanas tiene ausencia y debe ser acompañada de un buen trabajo de fisioterapia y rehabilitación. En el caso de huesos, en el caso de fracturas, solo el tratamiento, si no necesita cirugía, entre 4 a 5 semanas, más la fisioterapia y rehabilitación, póngale 2 o 3 semanas más, por lo menos unas 7 semanas. En el caso de que ha habido tratamiento con uso de material como clavos, placas metálicas, tornillos, súmele tal vez unas 2 más. Entre 8 a 10 semanas estaría ausencia de las competencias. Si no es más, a veces tobillos, que son articulaciones donde carga el peso, inclusive se puede ausentar 4 a 5 meses. Uh-huh. Bien. Bien, y ya para no molestarlo mucho más, ¿cómo debiera cerrar este? No digo el ciclo, estaría mal, muy mal dicho si dijera el ciclo de vida deportivo. ¿O cómo debería afrontar, volviendo de vuelta con los máster, medianamente, un hombre o una mujer, creo que hay diferencia, eso lo dirá usted, de 45 años en adelante? ¿Cómo debería afrontar la actividad? ¿Dejar los intensos, los entrenamientos, la alimentación? ¿Cómo debería afrontar la recta final participativa de nuestros atletas? A ver, a mi criterio muy personal, no deberíamos abandonar nunca. La actividad físico-deportiva siempre debe estar presente. A lo mejor se debería hacer algún tipo de deporte con cambio de algunas reglas. Por decir, a medida que vamos avanzando la edad, se van perdiendo ciertas capacidades físicas como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Entonces, yo como le decía, Master C, más de 57 años, Master D, un poquito más de los 60 y algo, a mí debería seguir participando. Todo deportista no debe, y usted debe saber, los dos maestros, más que nadie, que la parte del desentrenamiento que se maneja en todos los deportes, en gente que ha hecho la élite o la elite, tiene que mantenerse y no puede abandonar de golpe, decir hasta aquí llego y me voy, no puedo. Usted llegó a alcanzar ciertas capacidades en su organismo que asimismo tienen que ir de vuelta, como cuando usted hace el enfriamiento después de una carga de trabajo alta, tiene que, igual el desentrenamiento lleva de a poquito, y usted no puede abandonar la actividad físico-deportiva nunca, a mi criterio. Algo debe hacer, y en el caso de deportes, ustedes, personas mayores de 55 a 60 años, pueden seguir participando, pero se debería hacer algún tipo de variación, por decir, patadas tal vez no muy altas, o riesgo de algún trauma directo, mejor protección en ciertas zonas, pero de ahí yo pienso que no. Lo que debemos tener precauciones para que el envejecimiento no sea adverso a nosotros, la nutrición tiene que ser sumamente buena en el aspecto de consumo de proteínas. Inclusive una persona adulta mayor tiene que consumir un poco más de proteínas que cuando era más joven. Se menciona más o menos entre 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso para una persona máster. Bien,
La verdad que me encanta escucharlo, doctor. Sí, yo puedo estar con usted hablando toda la noche, las dos horas me queda chico a mí. No, tenemos una pequeña duda, ¿en qué parte de Ecuador es usted, doctor? Yo soy de aquí, en Quito estamos, profesor, la capital. Ajá, bien, bien. Bien, mire, doctor, me dijeron que está haciendo un curso en inglés y bueno, yo no quería perder la oportunidad, por eso aunque sea... ¿Vas a hablar inglés? Le voy a poner una prueba de inglés. Bueno, era tener una pequeña charla, y me gustan los desafíos y sí, podemos hacer tranquilamente más adelante un Zoom hablando sobre la actividad, pero bueno, a nosotros ya se nos acaba el tiempo. El programa dura dos horas y usted lo dejamos justo el restito porque no podía entrar más temprano. Cuando usted pueda, algún miércoles, le avisa a Porras y ya lo metemos más temprano y desarrollamos un buen tema con imágenes y todo. Si quiere, le invitamos a Buenos Aires a que venga, no como la gente de la Liga que no tiene plata para pagarle el pasaje. No, linda ciudad. Dos veces he estado, fui médico de fútbol, tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires... Y es una ciudad fantástica, muy hermosa, que y un rato país maravilloso, maravilloso el país que tenemos. Aparte tiene un PowerPoint buenísimo, tiene toda la explicación ahí, que nosotros quedamos, no lo queríamos dejar ir. Pero bueno, yo de mi parte, doctor, le agradezco muchísimo, sé que salió de una clase y entró al Zoom, así que le agradezco muchísimo que haya podido estar con nosotros y que mi compañero lo conociera, porque a veces duda... Pero yo le digo, es bueno, se puede, cuando le traigo, pero él duda y ahora se da cuenta que cuando hay una inminencia y sabe. Esto es así, los pingos acá decimos que los pingos se ven en la pista. Y yo le hice dos preguntas capciosas y me las agarró en el aire y me encantó, me encantó. Maestros, con gusto, cuando usted decida, lamentablemente justo coincide que estoy haciendo ya unas... 4 o 5 semanas más durará, no sé, este curso de inglés que estoy ahora, justo son los miércoles de 5 a 8:30, 3 horas de estar ahí sentado, pero déjeme ver, ojalá, creo que en unas 3 semanas nos dan un miércoles libre y coordinamos para estar con todo gusto con ustedes, con toda la Argentina, y como me dijo el profesor Rodolfo, esto sale al mundo, y muy amable, y muchas gracias, a su disposición siempre. No le han mentido, de Buenos Aires al mundo transmitimos por las redes sociales, en simultáneo, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así que estamos sumamente agradecidos. Le mando un gran abrazo. Quería darle gracias a la maestra Norma que hizo el enlace y hizo que el maestro hoy estuviera acá también, así que maestra Norma, muchísimas gracias y la Liga Internacional que también le dio el permiso al maestro. Bueno, un gran abrazo, saludos a todos, mayores éxitos. Muchas gracias, un abrazo a todos, buenas noches. Buenas noches. Saludos ahí a Quito. Bueno, acá nos escribe su amigo, yo no lo conozco mucho, Ricardo Dravenche, dice buenas noches para todos, bienvenido Ródate. Buenas noches, maestro, tampoco para nosotros es un maestro del casiller. Gracias. El maestro Ricardo, de la parrilla. Y saludo a Sus. Gracias. Saludos a Susi y a toda la banda. Bueno, ya vamos terminando el programa. ¿Le gustó? Sí, medio que pique, me falló Marianita, pero bueno. Pero ¿le gustó el profe? No, me agarró dos preguntas capciosas que se las hice, me las agarró en el aire. Lo que pasa es que él da charla, entonces hay muchos que saben y no saben y preguntan alguna cosa en el aire y la agarra. No, muy 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 buena respuesta. Bien. Cuando le dije que tiene que ver la relación aeróbica, esa fue una. La máscara también. Y las agarró y las expuso bien como debe ser. Exacto. Y la verdad está bueno hablar con un tipo que sepa, porque vos de un tipo que sepa, aprendés. Exacto. Capturás, chupás algo, razonás algo que por ahí hiciste. Yo, me ha pasado que mi profesor me enseñaba un ejercicio que me estaba lastimando la columna durante años. Y después de hacer un curso con un tipo capacitado, dije, los años que hice esta pelotudez y se lo transmití a mis alumnos, pero claro. Lo bueno fueron las preguntas que vos hiciste, porque la mayoría cuando tiene una eminencia así de arrugan. No, es que arrugan, sino hacen preguntas para los chicos jóvenes, para los chicos hasta los 30 años más o menos, pero nunca preguntan más allá. ¿Qué pasaría, como dijiste vos,
si en tal edad hay que dejar, hay que seguir. Entonces eso, exactamente, yo, bueno, por eso tengo la bandera de los máster, para que la actividad no muera a los 20 años o a los 30. Nos despedimos, Sebastián Ramos Fontela, Dravenchi, las chicas Porras, Nadia y todas las locas esas que están ahí, Gastón González, Patrón Gastón González, San Fernando, Carlos Guerrini, a todos los sponsors y a todos mis alumnos de la Asociación de Vicente López. Saluda a Susana, un beso bien grande de Lanús, lo estamos viendo el martes. Nos vemos. Chao, gracias. El miércoles que viene. Woo!